Hola y sean bienvenidos una vez más aquí a este canal, en donde nos dedicamos a hablar sobre todo tipo de series. Y el día de hoy les vamos a platicar un poquito sobre lo que aconteció en el último episodio de la serie de The Flash. Estamos hablando del episodio número 19 de la tercera temporada, titulado The Once and Future Flash. Tras el descanso que tuvo esta serie de 2 semanas, estamos hablando de esta semana festiva, de estas 2 semanas festivas, regresó Flash con su nuevo episodio, en el cual ya les habíamos mencionado en un video pasado, iba a viajar hacia el futuro con la intención de descubrir quién está detrás de la máscara de Savitar. Este es uno de los episodios de esta recta final hacia el final de temporada de The Flash. En este episodio vimos la continuación tras la muerte de Caitlin y la aparición aparente definitiva de Killer Frost. Vimos cómo Julian, Cisco y HR trataron de detenerla, obviamente sin lograrlo, y después Flash también tratando de detenenla, pero esta logró escapar de Star Labs. Inmediatamente a estos sucesos vemos cómo Flash decide en ese instante viajar al futuro, ya que sabe que puede ir y regresar prácticamente en el mismo instante en el que se fue, así que no habría problema y podrían continuar con la búsqueda de Caitlin. Tras viajar al futuro, estamos hablando del año 2024, se encuentra con el futuro Cisco, es el primero en recibir a este joven Barry y es el que aparentemente le da esta guía por el futuro, enseñándole dónde están sus antiguos compañeros y qué ha sido de ellos. Vemos a este Barry Allen un poco más adulto, con este cabello largo, deprimido, decaído, sin un espíritu para seguir luchando ni seguir viviendo. Vemos obviamente la tumba de Iris West, ya que como sabemos ella morirá, o al menos eso en este futuro. Supondremos que en la serie esto será evitado y alguien más morirá. Vemos que Julian, tras la muerte de Iris y la desintegración del Team Flash, ya que Barry se retiró, abandonó el traje tras la muerte del amor de su vida, y que Julian ha pasado los últimos 7 años tratando de buscar una cura para Caitlin, ya que Killer Frost, o Caitlin, o como la quieran llamar, la mantienen encerrada en un laboratorio donde Julian trabaja para tratar de curarla, obviamente hasta 2024 sin ningún éxito. Barry le pregunta a Cisco el por qué Cisco no es el que ha tratado de reunir al equipo, por qué no ha seguido luchando para salvar la ciudad, ya que la ciudad ya no tiene ningún protector. Y vemos una escena súper interesante en donde Cisco ya no tiene manos, es decir, ya habíamos visto en episodios pasados cuando Cisco tuvo esa visión del futuro de Vibe luchando contra Killer Frost, y ahora sabemos cómo termina esa pelea, siendo Killer Frost quien congela y destruye las manos de Cisco, y así acaba con sus poderes. No acaba con sus poderes como tal, pero aparentemente los poderes de Cisco requieren de sus manos, y sin sus manos no hay vibraciones y no hay Vibe. Vemos a Wally básicamente catatónico, no se explica bien qué pasó, nadie sabe qué pasó, pero al parecer después de la muerte de Iris y un enfrentamiento con Savitar, Wally quedó deshecho y no saben qué ni cómo ayudarlo. Vemos obviamente a Joe yendo a la tumba de Iris, un poco destrozado, triste, pero sobre todo triste porque no solo perdió a Iris, sino que perdió a Wally y Barry lo abandonó, ya que vemos a este futuro Wally abandonando el mundo en general y a todas las personas en él. Y por último vimos a HR, que realmente le ha ido bien en la vida. Algo que pienso que les gustó mucho a todos los que ya vimos este nuevo episodio fue este traje que están viendo por aquí, que es el traje del Flash del 2024. Creo que se ve mucho mejor, se ve más heroico, tiene unos colores como más vivos, tiene un cinturón como más característico de superhéroe, y esperemos que en la serie en algún punto, tal vez en la cuarta o quinta temporada, veamos este traje, que no sé ustedes, pero a mí me gusta más que el que usa actualmente. Y bueno, básicamente este episodio se trató de eso, de Barry tratando de encontrar respuestas, las cuales no logró conseguir, ya que el Barry del futuro le dijo que realmente él no sabía quién era Savitar, que tras la muerte de Iris pasaron 4 años hasta que Barry pudo capturar a Savitar en la Speed Force y jamás supo quién estaba detrás del traje. Sin embargo, también cuando visita a Caitlin del futuro, estamos hablando de Killer Frost, ella le dice que ella sí sabe quién es Savitar, pero sin embargo no le revela la información. Pero sí le dice que Savitar la buscó a ella para unirse a él y que trabajaran juntos para derrotar a Flash y obviamente matar a Iris. Esta realmente es de la mayor información que obtuvo Barry del futuro, saber que Caitlin es una pieza importante en la lucha contra Savitar. Además, su yo del futuro le dijo cómo logró capturar a Savitar en la Speed Force, ya que se apoyó de esta científica que están viendo por aquí, que es un nuevo personaje que se integrará de Flash, y no recuerdo su nombre porque solo lo dijeron una vez. Y Barry le cuestiona a su Barry del futuro el por qué no se lo dijo desde un principio, y la razón, explica Barry del futuro, es que la tecnología utilizada para capturar a Savitar dentro de la Speed Force la desarrolla esta científica 4 años después de la muerte de Iris, es decir, cuando ya es inútil para salvar a Iris al menos. Por lo que suponemos que en los siguientes episodios veremos a Barry buscando a Caitlin para evitar que Caitlin ayude a Savitar, y que Caitlin le diga quién es Savitar. No creo que tenga mucho éxito, pero supongo que lo va a intentar, y buscará a esta científica y tratará de ayudarla a desarrollar esta tecnología en cuestión de semanas antes de la muerte de Iris, y no dentro de 4 años. Ya se habían filtrado fotos de un posible final de temporada en donde estamos viendo a todo el Team Flash vestido de luto, obviamente tras la muerte de algún personaje importante en la serie. No se sabe quién es, ya que en las fotos sí se ve a Joe, se ve a Iris, se ve a HR. Bueno, vemos a un Harrison Wells. Algunos especulaban que tal vez moría HR y el que veíamos era
Harrison Wells de Tierra 2? Yo creo que no, pero no sabríamos todavía. Vemos a Cisco, incluso vemos a Caitlin como Killer Frost, y a grandes rasgos vemos a todo el Team Flash, así que no sabemos quién pudo morir, ya que estas escenas podrían ser a lo mejor de un flashback, y por eso es que estamos viendo a todos los personajes. Pero aparentemente habrá alguna muerte, ya que sabemos que en prácticamente cualquier serie, cuando saben que alguien va a morir y se evita esa muerte, siempre esa muerte es reemplazada por otra muerte. Así que lo más seguro es que alguien más termine muriendo. Y por último, al final de este episodio vemos cómo este Barry del pasado logra como reavivar el espíritu de su Barry del futuro y de todo el Team Flash o lo que queda de ellos, para que ellos sigan defendiendo Central City en el 2024. ¿Y ustedes quién creen que esté detrás de la máscara de Savitar? Ya que vimos al final del episodio una escena en donde Savitar se quita toda esta armadura que vemos que es como súper tecnológica porque es todo un caparazón cubriéndolo, y solo vemos su espalda y un poco de su cabello, pero realmente no alcanzamos a ver suficiente como para determinar quién podría ser. Sin embargo, es curioso que Caitlin, al ver quién está detrás de la máscara de Savitar, no duda un instante en apoyarlo. Es decir, que Caitlin y obviamente todo el Team Flash conoce a la persona que está detrás de la máscara de Savitar. No me quisiera aventurar con diciendo teorías, ya que realmente no tenemos suficiente información como para formular una teoría que tenga algo de sentido, y no me gustaría especular solo por decir un nombre. Pero ustedes, si tienen alguna otra información o algo que tal vez yo noté, comenten aquí abajo quién podría ser Savitar y por qué creen que podría ser él. Y bueno, sin más, solo nos queda esperar los nuevos episodios para enterarnos quién es Savitar y cómo van a tratar de vencerlo sin que este mate a Iris, ya que creo que realmente ya no va a morir. Es un personaje que, aunque a muchas personas no les cae bien, es esencial para el personaje, y ya vemos qué es lo que puede causar en el futuro sin ella ahí, así que sencillamente no creo que ella muera. Pero ustedes comenten quién es Savitar, por qué y quién podría morir, y también un por qué. Y bueno, ese ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben que pueden comentar aquí abajo sus teorías y qué otra serie les gustaría que estemos analizando semana tras semana, episodio tras episodio. Pueden compartir estos videos con las personas que les guste esta serie o cualquier otro tipo de serie, ya que aquí vamos a estar hablando sobre todo tipo de series, ya sea en la televisión, en internet, hablando de Netflix o cualquier otra plataforma, en fin, todo tipo de serie que tú y yo podamos ver. También se pueden suscribir para estar al pendiente de todos los videos que vamos a estar subiendo, todos los análisis, noticias y recomendaciones de futuras series. Yo soy Valtero y nos vemos en un próximo video para que hablemos de series.